Buenas noches y bienvenidos una semana más al espacio musical de Televisión Marchena que lleva por nombre Música en Clave. No hace falta que yo diga que aquí somos unos grandes enamorados de la música, pero sobre todo también somos unos grandes enamorados de Andalucía. Somos del sur, nunca mejor dicho, y es que precisamente esta coletilla, este nombre, hace referencia a un grupo que tenemos la gran suerte de que nos visite en el programa de hoy, a una parte de ellos, porque bueno, ellos, la geografía andaluza se compone de muchos sitios y por supuesto tenía que estar presente también la provincia de Huelva, que también hablaremos a lo largo del programa. Pero si les parece bien, pues tenemos la amabilidad, la suerte de tener aquí a Javier, a Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes siempre, nosotros encantados de estar aquí con ustedes. Decía yo que faltaba aquí Huelva, que también, bueno, que sería Andalucía sin Huelva, sin el fandango, sin, bueno, tantísimas cosas buenas que tiene Huelva, por Dios. Totalmente. Hoy nos falta el 50% del grupo, somos del sur. Pero bueno, ha venido la parte, como quien dice, graciosa. La parte guapa la hemos dejado fuera. Bueno, eso es verdad, las cosas como son. Y ha venido la graciosa. Pero bueno, ha venido lo mejorcito. Mejorando lo presente. Bueno, de hecho, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Por echar un ratito de música. Porque, bueno, somos así de pesado, ¿no? Nos encanta hablar de música, nos encanta hablar de Andalucía, porque somos del sur. Totalmente. Como dice vuestro nombre. Y bueno, tenemos un magnífico tema que promocionar esta noche, lo vamos a hacer, pero a mí me gusta siempre comenzar con una buena charla musical, que para eso estamos aquí. Claro, claro que sí. Y bueno, este grupo comienza un poco, no de casualidad, porque se conocéis en un programa que fue muy conocido, ¿no?, en la emisora autonómica, como es Yo Soy del Sur, y cada uno, pues bueno, veníais por su lado hasta que, bueno, finaliza el programa y se ponéis manos a la obra. ¿Cómo comienza esa iniciativa? Y te miro a ti primero, Álvaro, porque comienza con Lida, Noelia y contigo, ¿no? Y ya, exacto, más tarde, pues, se añadió Javier, ¿no? Coméntame un poquito. Pues sí, como bien has dicho, nosotros entramos en el programa de Yo Soy del Sur y entramos como solista, como cantante solista, y íbamos a cantar sevillana, prácticamente. Y man, terminó el programa y de primera el programa en sí, pues, decidieron o quisieron formar ese grupo de tres, digamos, era Noelia, Lida y un servidor. Y nada, fue andando un poquito, pero nada, pasaron los meses y Adriático Records, pues, se puso en contacto con nosotros y nos quisieron ofrecer grupo a los cuatro. Y hasta aquí, llevamos ya 8 añitos. Ocho añitos. ¿Vale? Siempre decimos 8 añitos con una pandemia en medio, por desgracia, que no es poco, pero son 8 añitos de grupo y la verdad que muy contento con un trabajo detrás que constante. Hemos realizado, o sea, constante, a pico y pala, como solemos decir, y nada, y seguimos currando e intentando sacar cositas nuevas cada 2x3, intentando renovarnos y nada más, intentando hacer música y para que la gente le guste. Oye, 8 años ya, ¿eh? Parece mentira. Y además, 8 años en la música y, como bien comentabas tú, Álvaro, con una pandemia de por medio. Exacto. Y la verdad que tiene buena parte de mérito. Lo comentábamos también fuera de cámara, cada etapa pues tiene su dificultad. Antiguamente, pues bueno, los recursos eran mínimos. Quien tenía televisión, pues veía la televisión. La radio es verdad que estaba más al alcance. Comprar un disco, quien tuviera un tocadisco. Y bueno, hoy día es verdad que en plena era digital, la competencia, entre comillas, pues es, vamos, inmensa, mayor, totalmente, claro, inmensa, mayor. Y oye, llevar 8 años en la música, que la gente siga, oye, escuchando vuestra música, descargando, comprando vuestros discos, oye, eso dice mucho, ¿no, Javier? Pues sí, la verdad que sí, que nosotros súper agradecidos, porque no es fácil, y menos como habéis dicho, con una pandemia de por medio, la cual nos paró. Nosotros estábamos en pleno lanzamiento, como quien dice. Y eso, pues, como a todo artista y a toda persona, pues nos dejó parados y tuvimos que, después de la pospandemia, volver a comenzar. Pero ahí tuvimos, ¿verdad?, un momento de parón, de dudas, donde valoramos seguir, no seguir. Reflexionamos, es verdad, que, exacto, ahí quisimos reflexionar y pensar bien las cosas. Y tuvimos esa duda y la verdad, agradecido esa duda, porque fue la que nos dio fuerza para, para seguir y empezar a ver un poco los frutos que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, muy agradecido. Bueno, y además, unos frutos que habéis conseguido también algo complicado, y es ganaros a todo el público. Es decir, público joven, más veterano, de mediana edad. A lo mejor cuando comenzasteis con vuestra música pensabais en un tipo de público concreto, ¿no? Pero después, con el tiempo, habéis visto que nada, aquí no hay edad, ni mucho menos clasificación, ¿no? No hay límites, claro que no. No hay límites. Nos dimos cuenta que cuando empezamos a fusionar nuestras voces,
nos dimos cuenta que éramos capaces de hacer otras cosas, una variedad de música más completa de la que veníamos enfocado, ¿no? Claro. En el concurso, sin dejar por supuesto ese tipo de música que es la sevillana, es la raíz de Somos del Sur, pero si queremos abrir el abanico y alcanzar el público que tú estás diciendo, de mediana, de corta edad, y por qué no, porque se una también a ese tipo de música el público que ya tenemos de avanzada edad. Claro, es verdad, y aparte nos dimos cuenta de que el grupo tenía una versatilidad que había que aprovecharla, o por lo menos es lo que nosotros pensábamos. Totalmente. Y es lo que el público también demandaba. Y nada, pues ahí estamos trabajando y creo que de momento lo estamos consiguiendo, ahí vamos, poquito a poco, pero bueno. Poquito a poco, pero ya casi casi nos acercamos a la década, ¿eh? Totalmente. O sea que poco a poco. Bueno, también en cierto modo es como una fuente nueva, porque es cierto de que la gente más joven, pues bueno, ha crecido, sobre todo esta última generación a la que pertenezco, con música de otro tipo, ¿no? De otro estilo, quizás algo más externo, pero gracias a gente joven como vosotros, enamorado de Andalucía, de nuestra tierra, de los géneros tan nuestro, como puede ser la sevillana que habéis nombrado, la acercáis, ¿no? Es decir, cogéis algo clásico de toda la vida, un estilo tan nuestro, que nos tenemos que sentir súper orgullosos, para decir, señores, esto está aquí, esto es nuestro y esto hay que disfrutarlo, ¿no? Y ha venido para, oye, refrescar un poco a la juventud y meter otra vez ese gusanillo que tiene por la música de Andalucía. Es que yo soy siempre partidario de que la música no se le puede poner límite, ¿vale? Y yo creo que la sevillana está capacitada, bajo mi punto de vista y hablando musicalmente, para innovar y para hacer otras cosas. ¿Vale? Va a ser otra cosa diferente, no siempre lo mismo. Yo desde aquí también animo a los autores y a artistas que intenten hacer cosas nuevas, ¿vale? Que eso, que innoven, que hay otro tipo de ritmos también que se le puede... Muchas vías. Hay muchas cosas para darle una vuelta de tuerca a Sevilla y que no se estanque. Que al final, en el momento en el que se estanque, es porque tiene un círculo de gente que escucha esa sevillana y de ahí no se sale. Si tú abres un poquito más el abanico, cabe la posibilidad, que lo mismo no, pero cabe la posibilidad de que se abra un poquito más también ese círculo de gente, ¿no? Y entonces nosotros lo estamos intentando. Habrá gente a la que le gusta y a gente a la que no, pero nosotros lo estamos intentando. Nuestra meta... Poner nuestro granito de arena en ese aspecto e innovando un poquito dentro de lo que se puede, porque también sabemos que hay mucho purista en este mundo. Pero dentro de lo que se puede, pues estamos intentando innovar y... Sin salirnos de los parámetros, porque en todo hay parámetros, pero sabiendo llevar los parámetros de un género musical, tú puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas, puedes aportar muchas cosas. Y te guste más o te guste menos, la música actual es la que es. Pues sí. Entonces, tú tienes que darle al público un poco lo que requiere, lo que pide. Y dentro de, sin salirte de los parámetros que pide este género musical, se puede hacer muchísimas cosas. Y Somos del Sur lo intenta. No sé si lo conseguirá o no lo conseguirá, pero intentarlo, no vamos a dejar de intentarlo. Pues desde luego vais por el camino correcto, porque oye, la constancia, la lucha diaria, pues habla por sí misma. Y bueno, aquí están los datos que comentábamos. No se consigue esta trayectoria en la música de casualidad, ¿eh? Desde luego que no. Esto lleva un trabajo detrás. Y ahora, bueno, ya digo que aquí me gusta mucho conocer el apartado personal. Ahora que no nos escuche nadie, no sé nadie, ¿verdad? Álvaro, te hago una pregunta y después se la haré a Javier. Vale. ¿Cómo se convive con un sevillano? Y Javier, ¿cómo se convive con un cordobés? Contadme, porque es que ahí para ponerse de acuerdo laboralmente, porque es vuestro trabajo, musicalmente, ¿quién tiene más guasa de los dos? Te voy a dejar que conteste y ya según conteste. Yo estoy en tu barco, ¿eh? O sea que... Sí, para que veas cómo es el sevillano. Ahí ya te lo está demostrando. Sí. A ver, yo voy a ser sincero. Los sevillanos... No generalizo. Cuidado, somos dos, cuidado. No generalizo. Pero sí me están nombrando a mí ya. No generalizo, pero son muy especialitos y tienen sus cosas. Pero tenemos la suerte de que nosotros nos llevamos del carajo. Entonces, siempre hay, como en la buena familia, siempre hay sus roces. Sus más y sus menos. Sus más y sus menos. Pero nosotros nos llevamos del carajo. Pero es verdad que tiene sus cosas. Cuidado, que es muy especial. Y somos dos, ¿eh? Ya está, pero a él da igual. Cuéntame tú, Miguel. Pero vamos, que ahora va a contar de mí. Yo puedo decir que nosotros pasamos muchos más días, más horas que con nuestra propia familia. Pasamos porque esto lo requiere muchas horas, mucho tiempo.
Y para todas las horas y el tiempo que pasamos juntos, poco pasa. Poco pasa, totalmente. Poco pasa. Para lo que podría pasar. Yo siempre lo digo, ¿eh? Siempre lo digo, porque es verdad que tenemos ejemplos de otro grupo, ¿vale? No voy a decir nombre. No voy a decir nombre. Otro compañero. Llamémoslo X. Que, ahora llamémoslo X. Que se separan o tienen problemas, en fin. Y de momento no hay expectativa de que somos del sucesor. Nosotros podremos discutir las decisiones muchísimo. Las discutimos barbaridad. Sí. Porque cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre. E incluso las dos hermanas que son del mismo padre y de la misma madre. Y son diferentes. Son las que más discuten. Pues figúrate lo que... Es lo que me ha preguntado. Hemos hablado de Sevilla, de Córdoba y la parte onubense, ¿cómo es? Ahora que tampoco nos escuchan ni nos ven. La parte onubense... La parte onubense es una maravilla. Yo no te puedo decir otra cosa. Yo te puedo decir... ¿Por qué será que no puedo decir nada? Ya te puedo decir otra cosa. Es una maravilla, hombre, por favor. Una hermana con otra que son totalmente diferentes. No se ponen de acuerdo ni a la hora de ponerse unos zapatos. Pero bueno, en esto consiste Somos del Sur, en ser todo lo diferente, unirlo y sacar algo de eso. Claro. Nosotros, al fin y al cabo, lo que te quería decir es eso, que cada uno tiene su opinión, pero sí es verdad que cuando vemos una línea, a esa línea vamos a llegar todos. Uno por aquí, otro por allí, pero todos llegamos a la misma conclusión. Sí, al final la forma de ser se traslada también a lo que es la música. Y es lo mismo, al final cada uno pues, tenemos nuestras cosas, pero llegamos a buen puerto. Exacto. Para elegir un tema, en vez de tardar dos días, pues nosotros tardamos seis meses. Pero eso tiene un motivo y además lo comentamos mucho por aquí, de que no soy conformista, lo habéis dicho. No, soy cuatro, permitidme la expresión cariñosa, cuatro cabezones. Sí, sí. Totalmente. Que oye, que cada uno, oye, que esto no se puede sacar así. Hasta que no esté debidamente despachado, no se lo ofrece al público. Exacto. Así lo intentamos. Y además nuestra discográfica... No ayuda en eso mucho. Lo sabe y lo sufre mucho. Pero es así, es nuestra forma de trabajar y creemos que es la correcta. Bueno, ahí está el resultado, las visitas, oye, las visitas no se ganan pagando, que también. Pero sí, en este también, caso, pero en este no caso se no. No sé los fondos que tiene el grupo para pagar. En este caso te digo que no. De momento no es pagando. Si toca el Euromillón, a lo mejor lo pagan. Pero de momento no. Bueno, y es cierto que estamos hablando, ¿no?, de temas clásicos como es la sevillana, además vuestra primera sevillana, Somos del Sur, que yo creo que se ha convertido ya un poquito en un clásico, ¿no?, tanto de vosotros como de las fiestas, y ahora de repente hacéis ¡fam! Un cambio radical, por supuesto, manteniéndonos en esa línea clásica vuestra, ¿no?, que cuando lo escuchemos decimos, oye, está sonando Somos del Sur. Eso es lo principal. Una versión muy conocida, muy querida. Cuéntame un poquito, Álvaro, ¿qué está sonando últimamente en nuestros medios? Eso que tú has dicho es súper importante, porque eso en realidad es nuestra meta, es esa, que cuando se nos escuche se nos diferencie rápido y se diga, son Somos del Sur, y es verdad. Y no porque lo diga yo, sino por opiniones de gente, ¿no? Y cuando escuchas Somos del Sur, lo primero que... O sea, lo identificas rápido. Pero es eso, porque nosotros queremos... en este tipo de versiones queremos nuestro toque, queremos dárselo a ese tema. Porque al final no quita que es un tema latino, entre comillas, ¿vale? Bueno, no hemos dicho el tema, para que la gente sepa un poco de quién estamos hablando. ¿Cuál es el nombre del tema? El tema es Mientras me curo del Cora, ¿vale? Es una versión de Karol G. De Karol G. Y nosotros hemos querido darle por nuestra forma y entonces no tiene nada que ver, al fin y al cabo... Es que te paras a pensar porque la primera vez que lo valoramos es Karol G, Somos del Sur. No tiene nada que ver. Aquí choca algo, ¿no? Aquí claro, y ahora mismo sin mostrarle el tema al público pues estarán pensando lo mismo que pensamos nosotros el primer día. Espérate, espérate. Pues sí. Se pues puede, sí. Se puede, ¿por qué se no? Se puede, se le saca su fruto, se disfruta con ello... Y después pues nosotros intentamos darle nuestro hacerlo nuestra forma, nuestro sello, como hacerlo nuestra forma. Bueno, ¿y qué os parece? Yo hace aquí, a mí me gustan mucho los atracos. Yo estoy viendo aquí a Javi que, oye, escúchame, te hace falta decir que somos un poquito del puño cerrado. No suelta la guitarra ni para decir... No, barco, ni que se la fuéramos quitada, ¿eh? ¿Cómo, mamá? Al lado mía siempre. Bueno, pero yo creo que aquí la gente dice, bueno, mira, las palabras están muy bien. Yo quiero ver cómo suena eso y después, si os parece bien, valoramos un poquito y lo tratamos. ¿Una pinceladita puede ser posible? Con hombre, claro que sí. De las componentes que nos han presente. Vamos claro a hacerlo lo mejor pero posible, que sin ella es más complicado, pero bueno. A ver. Un estribillito, venga. Mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar pa' aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar pa' aprovechar que hay sol.
Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito, más bonito, más bonito, más bonito. Le, 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 le. Fíjate, ellos dos solos, ¿eh? Cuando son en la conjunción perfecta, que son las cuatro voces. Cuando lo escuchen con las cuatro voces, van no a flipar. Te digo nada, no que, te digo nada. Que no se lo pierda nadie. Es que por favor. Esto, bueno, ahora viene la época de muchas fiestas, de feria, o sea que tenemos la oportunidad de escucharlo en directo. Conté con eso. Cuando finalicemos, pondremos el videoclip. Eso sí tiene que ver, oye. Os habéis tenido que reír un poquito, ¿no? Esa es otra. Bueno, esa otra. Ahora hablaremos de eso, ahora hablaremos de eso. Desde luego. Me comentabais, es todo un reto, ¿no?, cuando os ponen esta propuesta encima de la mesa, que, por cierto, siempre hay que tener, entre comillas, ¿no?, una cabecita loca que diga, pues sí, esto lo han hecho Somos del Sur, oye. Y si no existe esa cabecita loca, no saldrían grandes éxitos como ha sido este magnífico resultado, porque total, posiblemente hubierais escuchado este tema por la radio, en televisión, y jamás hubierais pensado en cantarlo. Sin embargo, conseguéis esta magnífica versión que en muy poquitos días, ¿no?, está recién salida del horno, sí. La tocamos y nos quemamos. Cinco días. No llega ni la semana. Y oye, ya está sonando por muchas radios, en internet llevan muchísimas visitas y esperemos que a partir de esta noche muchas más. Muchas más. Claro que sí. Pero, ¿qué fue lo que os hace decir, oye, mira, que sí, vamos para adelante, vamos a intentar? Me imagino que la primera vez que versionaste la canción dijiste, bueno, espérate, esto a ver por dónde se le mete tijera, ¿no? Por dónde se le mete pinza. Es lo que hemos hablado antes, tú valoras y dices lo primero, quieto, quieto, hasta que le vas dando forma, le vas dando... Pero tiene mucho trabajo de ensayo. Totalmente. Para poder cuajar. Y de dónde sale realmente es esa cabeza loca, pensante que tenemos por ahí, que un poco también nos ayuda mucho nuestra Lola Seco, de la discográfica de Adriático. Y vamos a hacer un cover de este tema. Ahí salió la idea. Un cover para las redes sociales que invitamos también desde aquí. Claro, digo, ¿por qué no hacemos este? Y dijimos, ah, pues venga, vamos. Exacto, venga. Invitamos a todo el que quiera seguirnos en Somos del Sur Oficial, en nuestras páginas de Facebook, Instagram y TikTok. Y hacemos muchos covers. Y este fue uno de ellos. Pues la aceptación fue increíble. La aceptación del cover fue increíble. Y ya tras el público pedírnoslo, la discográfica lo valoró, nosotros lo valoramos. ¿Y por qué no? Claro, es que no. Perdona que te corte. Nos dimos cuenta de que el vídeo en Instagram, por ejemplo, tenía 600.000 visualizaciones. Y que no había seguido gente de Argentina, gente de Chile, Paraguay, de Latinoamérica, muchísima gente. Ahora mismo, por ejemplo, mira nuestras redes sociales y la primera ciudad que sale que de seguidores que más nos siguen es Sevilla, pero la segunda es Argentina. O sea, primero Sevilla y luego pone Argentina, ¿vale? Somos del sur. O sea, está España, sí. Que le da, y es Sevilla, y luego Argentina. Y ahí sigue unos pocos más. O sea, hay muchas ciudades, países de Latinoamérica que nos han seguido gracias a ese cover. Y aparte es que no lo han pedido, viendo que tenía muchas visualizaciones, no lo habían pedido. Y entonces, pues. ¿Te has dado cuenta, Javier, cómo Sevilla al fin? Es la que manda, no queremos decir nada. Ahora te la hemos devuelto. Soy yo el que lo he dicho, ¿no? O sea que yo estoy súper agradecido. ¡Ole mi Sevilla! Me gusta mi Sevilla. Pero, ¿te gusta más el puente o el arco? El puente. Ah, vale. El puente. Vale. Acertado. Por eso era capaz. Acertado. Porque lo he escuchado antes, he dicho. No sabes más de puente, digo. Él ha estado rápido, pero no estaba acertado. La verdad que... Oye, escuchando un poco vuestra conversación, vuestro planteamiento, ¿no? ¿Le tenéis miedo a algún tema concreto que os digan? Oye, ahora mismo, bueno, han sido sorpresas, pero no hemos atrevido. Yo creo que no, ¿no? ¿O sí? Yo creo que, hombre, le tenemos respeto, sobre todo. Miedo, exacto, ¿no? Pero respeto sí, porque sabemos hasta dónde podemos llegar. Que no tenemos límite, pero sabemos lo que puede venirnos bien y no venirnos bien. Pero es que pienso que eso también... es principal a la hora de un artista ser... consciente, ¿no? Exacto, consciente de hasta dónde puede llegar y dónde no. Claro. Porque hay cosas, a lo mejor, a todos los artistas no se nos da bien todo. Entonces, hay cosas que a lo mejor no podemos hacer, ¿vale? Claro, no pero se porque podrá hacer. No se nos da bien, pero miedo no. Pero miedo no. Miedo no, de hecho, hemos cantado cover por cualquier artista, por sí. Mike Towers.
My Tower, hemos cantado cover de My Tower, hemos cantado, yo qué sé. Manuel Carrasco, yo qué sé. Que son artistas que tú los comparas con Somos del Sur y dices, no sabes claro. De que esta música fluya. Uh-huh. Miedo no, pero es verdad que respeto, y hay cosas que a lo mejor pues, no queremos llegar por respeto, claro. Y pues sí, pero miedo no, lo que haya para adelante. Lo que venga, lo que lo venga. Lo que venga para adelante. ¿Por unanimidad del grupo o por la parte aquí más, más peligrosa del grupo, podemos decir? Porque aquí están dando su versión, pero me gustaría saber si hay unanimidad. La verdad que siempre no la hay. Yo creo que sí, yo creo que sí, que hay pero unanimidad. Siempre no la hay al principio. Claro, al principio no la hay siempre, claro, lo que pasa es que después nos damos cuenta de que podemos llegar a ese punto. Es que la gente cordobesa es muy correcta, Javier, y quiere quedar bien siempre. Totalmente. Aparte que le tiene un poco la vena familiar. Aunque le tiene un poco la vena familiar, pero bueno. Sí, es que... Es verdad, razón. Pero sí que es verdad que, lógicamente, claro. A lo primero no. Hay veces que no se llega a un acuerdo, porque yo personalmente... Tienes razón. Y el que me conozca, y tú me conoces, y lo sabes, yo he sido reacio a eso muchas veces. Yo lo reconozco, yo lo digo, sí. No importa decirlo aquí en una televisión. Yo he sido reacio a eso. Pero yo me he dado cuenta, y eso es con la ayuda de mis compañeros. De mi discográfica, con la gente que me rodeo, que me han abierto la mente musical. Y de hoy en día les agradezco eso, de que hayamos podido llegar a estos puntos de por qué no. De por qué no, haciéndolo bien con sus parámetros, respetando los parámetros musicales, ¿por qué no nos lo podemos llevar a nuestro terreno? Claro. Y en este caso, pues Álvaro, que está aquí presente, él ha ayudado a que a lo mejor podamos llegar a esos términos de música. Hombre, date cuenta, Javier, es una reflexión que siempre hacemos en general. Si todo fuera perfecto, sería una relación muy farsa. Muy aburrida, porque, ¿verdad? En fin, no dices las cosas por miedo, por respeto, pero si tú tienes la confianza, esa señal de que hay salud, de que cada uno... Sí, oye, sí. Si hay personas que no se conformáis, de verdad, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Sí. Que no, que eso tiene que ser hasta que no esté bien despachado. Que si tardamos en vez de una semana, 3 meses, pues bueno, 3 meses, pero salimos con el resultado que queremos y como mejor se piensa que le puede gustar al público. Así es. El público siempre, pues tenéis esa fidelidad que es lo que permite, ¿no? Que esté día tras día como esa música. Y bueno, comentabais que hasta ahora miedo no hay, ¿no? Respeto, como es lógico, pero oye, que tampoco, como habéis dicho anteriormente también, intentarlo. Siempre hay que intentarlo. Oye, mira, ha funcionado, fantástico. Exacto. A lo mejor esta versión, después de lanzarla al público, oye, no le ha gustado, no creéis, bueno, pues no pasa nada. Pero se sabe porque se ha intentado, por lo menos. Claro. Lo bueno de la música es que cada vez que sacas un single te pones la casilla de salida. Exacto. Entonces tienes otra oportunidad. Esto es lo bonito de la música, que siempre tienes oportunidades. Y por nosotros eso es lo que tú has dicho, si no hubiera gustado, que en este caso, gracias a Dios, no ha gustado. Ha gustado. Pero si no hubiera gustado, no pasa nada. Hay que mirar otras cosas, hay que darle al público lo que necesita, lo mejor de Somos del Sur. Y se hubiera intentado por otro lado. Pero bueno, ahora mismo el caso es que está gustando. Yo me he dado cuenta de una cosa, ¿eh? Lo mejor de Somos del Sur. Y se han enseñado ellos dos. No quiero decir más nada, ¿eh? No quiero decir más nada, ¿eh? Eso es meterme a mí en un... Yo no he dicho nada a las niñas que se nos están viendo. Por favor, no lo tengan en cuenta. Que no, que yo he hecho mucho de menos. Ha sido Javi. Mando un beso desde aquí. La gente de Sevilla. Álvaro. Ya está, la gente de Sevilla, tío. Es que... Son muy especialistas, como yo he hecho antes. Bien, bien, ¿no? Bueno, estamos hablando de single porque, bueno, evidentemente estamos en la fecha. Además, la primavera es una época muy bonita, donde hay mucha luz, muchas ganas de disfrutar de las fiestas, de las ferias. Pero... como cabezones que son, 4 cabezones que hemos dicho, los que están presentes, los que no, ya estaréis seguramente pensando en el futuro single, porque esto no terminas de sacar uno y ya estáis pensando en el otro, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Ya, mira, es lo que estábamos hablando el otro día en el ensayo, incluso ya tenemos maquetados dos posibilidades. Una es sevillana, no exactamente esa, pero bueno, por el estilo que queremos, que nos gustaría tirar. Luego... un tema que puede ser que a lo mejor en septiembre, en fin, cositas. No, tú cuenta, tranquilo, la discográfica no está mirando ahora mismo. Cositas, además, ¿verdad? Cositas que tenemos ahí en mente, que pueden salir, y acaba de salir el tema, o sea que estamos ya nada más que maquinando. No parar. ¿Y cuándo disfrutáis? ¿Os da tiempo de disfrutar? Porque, oye, no termina de salir un single y estáis pensando en el próximo, oye. Durante el camino. Así se disfruta durante el camino. Eso, Ese es nuestro disfrute. En los directos, por supuesto, que en los directos nos lo pasamos en grande.
ahí disfrutamos lo máximo y ahora estamos en plena época de directo. Y después, como dice Álvaro, durante el proceso de ese tema, pues lo vamos disfrutando. Vamos disfrutando. Es que nos gusta mucho, en realidad. Partimos de esa base. Somos muy artibles, como diríamos aquí. Somos muy artibles. Oye, y ya que hoy estamos sacando los trapos un poco más sucios del grupo, ¿quién es el más artible de todos, Javier? Me fío más de ti. Uf. Yo creo que... Yo creo que debía nombrar a mí. Vale. Está ahí, ahí. ¿Lo corroboramos, Álvaro? Sí, venga. Vale. Yo también soy muy artible. Cada uno en su sector. En su... Y ahora más que, hombre, que tengo más tiempo. Y ahora con más tiempo... Soy súper artible. Pero es que siempre hay algunos hay que tirar uno de una oreja de vez en cuando, después claro. Tirar el otro. Los artibles somos nosotros. Lo que esté, que quede claro, que los artibles del grupo somos nosotros dos. Eso está claro. No porque estemos hoy aquí ellas no, es la realidad. No, sino que es así, porque cada uno somos de una manera de ser y vamos a hacer esto. Venga, que hay que ensayar. Venga, que tenemos que seguir. Oye, podíamos hacer esto para la próxima. y lo mismo la próxima es dentro de unos pocos meses, pero ya estamos ya estamos ahí pinchando. Sí, bueno, en fin. Son cartibles, pero hasta ahora continúa el grupo unido. O sea que más o menos ellos entienden. Ellos entienden que es lo principal. Bueno, entonces ya hemos esperado, oye, y eso que nos ha enterado mucho la discográfica, menos mal. Dos temitas ahí, dos opciones, a ver cuál toma primero el camino. Lo que está claro que, bueno, en la música, sobre todo hoy día, como estamos comentando esta noche, no se puede parar. Entonces, durante todo el año hay que tener una actividad, tener al público, en cierto modo, servido. Y poquito a poco, en estos 8 años, habéis sacado ya un poco de repertorio genérico, ¿no? Para todo tipo de público, ¿no? Para el que le gusta la música un poquito más nostálgica, más alegre, más de bailar, ¿no? Tenéis un repertorio ya bastante amplio, ¿no? La verdad que sí, que... A ver, yo invito... A ti te invito y a todos nuestros oyentes y nuestros espectadores a que vengan a un directo nuestro, que se van a dar cuenta de lo que es un repertorio variado, variado y van a disfrutar mucho, no sé cómo explicarlo. La gira, de hecho, la hemos nombrado A Pasarlo Bien, como el anterior tema que sacamos el año anterior. A pasarlo bien porque no se para de pasarlo bien, de bailar, de estar atento, de estar expectante. Ese es nuestro directo. Intentamos que el público esté con nosotros, cante las canciones, baile mucho, en fin. El lema de Somos del Sur es ese en sí, el lema de Somos del Sur es alegría, positividad, porque no es porque queramos venderlo, sino porque realmente es lo que somos dentro del grupo. Después tendremos a la hora de trabajar nuestros más y nuestros menos, pero nosotros somos así, nos lo pasamos en grande. Entonces lo que nos gusta es que el público que venga a vernos vea realmente lo que quiere Somos del Sur y lo que es Somos del Sur. Claro. Y eso es un no parar. Contamos nuestros chascarrillos en el concierto. Aro, una que es muy chismosa en el grupo. Sí, hay una muchacha que... Larga cosa de nosotros. Y claro, pues al final estamos muy entretenidos y la gente está muy entretenida. Es un show muy divertido. Invitamos a todo el mundo que venga a vernos cuando pueda y donde pueda. Y ya que valoren ellos. Y además, perdona que te corte, hago un llamamiento. No sé quién es el concejal de cultura de Marchena, que se anime a contratar Marchena, que estamos aquí, A Somos del Sur, que no os vaya a arrepentir, de verdad, que lo vaya a pasar en grande, que vamos a echar un dito bueno. ¿Ya lo has dicho? Ya lo he dicho. Que pero eso dice porque es de Córdoba. Uno de Sevilla no es tan... No, tan resolutivo. Es un poquito más cosas. Reservado, no sé. Sí. Bueno, entonces... A mí me ha llamado la atención, está muy bien, ¿no? La parte, por supuesto, musical, que es la que nos une, pero me ha gustado ese dato de que hay alguien por ahí que se dedica a largar ahí chascarrillos del grupo, demás, sí. Aprovecharse hoy que no está. Claro. Es que nosotros no sabemos. yo, ¿quién ha dicho eso? Yo no. Es que no sabemos, pero es verdad. Yo no me acuerdo. Pero sí que es verdad que yo le decía que Noelia, que es Noelia. Noelia, que... Lo sentimos, haber venido. Claro. Sí. Es la de sacar los trapos. Pero que Noelia, a ella le gusta mucho sacar los chismorreos, las cositas esas. Y a nosotros que no nos gusta el cachondeo, pues entonces entramos al trapo del tiro. Pues mira, está bien porque, desde luego, eso consigue humanizar aún más cuando estáis en un escenario. La gente os ve como artistas, por supuesto, porque lo sois, pero también como personas. Y eso hace que a la hora que transmitáis una canción, y he dicho bien transmitir, pues ese mensaje llegue de verdad. Totalmente. Nosotros intentamos ser naturales, o sea, como nosotros. Y si sale en el escenario contar una historia, pues se cuenta. Además que ha habido más de una anécdota que eso, que lo que se ha ocurrido se ha dicho y ha salido y te hartas de reír.
Pues muy malamente, porque ahora me vas a tener que contar alguna. Bueno, no, mira, te voy a contar, porque anécdotas hemos tenido ya unas pocas, y mira que son 8 años, da para mucho, pero tampoco dan para tanto, ¿no? Pero es que nosotros tenemos tela. Unas pocas. Le voy a contar el primer concierto de Somos del Sur. Cuéntaselo. El primer concierto, el primer directo de Somos del Sur, increíble, pero cierto. Nosotros hasta la tranca. Para que nos entendamos, hasta la tranca. La primera vez que nos subíamos los cuatro a un escenario. A la batería lo miramos y la habían puesto como si estuvieran en una torre subida, una plataforma ahí arriba. ¿A 3 metros por arriba? A 3 metros. Una plataforma esta típica estaba de cantando, de las orquestas de... Muy lejos. Estaba cantando anteriormente nosotros una banda de rock donde ellos traían su propio autobús. El escenario estaba puesto en una cuesta porque era un monte, una romería. El autobús estaba detrás del escenario. Y ahora cuando empezamos a tocar, recuerdo que el batería no escuchaba la música que estaba tocando, el batería por un lado, el pianista por otro, todo el mundo chillando, Somos del Sur, no sabía por dónde entrar. Y cuando miramos para atrás, vemos todo el público, que no había nadie detrás, delante y estaban detrás. El autobús estaba intentando arrancarlo y estaba volcado. ¿Y por qué? Poco se vuelca el autobús. Y si se volcaba, entraba en el escenario. Era el lugar nuestro. Es el primer concierto de Somos del Sur. Oye, mira, para que quedase siempre en el recuerdo. No, fíjate, sí queda después de 8 años del primero. Y digo, esto nos han dado aquí un palito gordo para que nos enteremos de qué va la música. De cómo va esto. Que no es todo tan bonito. ¿Os enteraste ahí? Hoy lo recordamos, ¿no? Y nos hartamos de rey. Pero en el momento... Está cantando y está así. Y aparte a la media hora de concierto, la Noelia diciendo, yo me bajo, yo me bajo. Claro, nosotros por un lado, la música por otro, el batería, el pianista decía, Agustín, y el batería decía, como que quiere, y él por su lado, la música por otro. Estaba muy lejos, el autobús que se iba a caer, guiñado, porque, perdón por la palabra, porque... Sí, sí. Nosotros creíamos que ahí sí aparecía Toñi Moreno con la cámara. Es lo que iba a decir, digo, a lo mejor era una cámara oculta, sí, no sabía. Pero no apareció. No apareció ese día nadie. No, apareció otro, pero ese día precisamente no. Ese día nos fuimos de capa caída a casa. Nos fuimos de capa caída, pero bueno, son cosas que pasan y pasó y pasó. Se sobrellevaron después bien y, muy bien, muy bien. Y nos repusimos rápido. Pero como esa, pues, fíjate. Muy bueno. Mira. Se han portado muy bien, ¿eh? Yo creía que lo iba a pillar un poquito ahí en Cerrona, pero oye, es verdad, es que esa es la parte divertida. Sí. Otro día vendrán ellas solas y se desaguarán. Totalmente, y echarán peste de nosotros. Pero hoy nos ha tocado a nosotros. Bueno, lo que sí es verdad es que un poco más y no podemos contarlo, porque si el camión cae, lo harto nuestro. Nos hubieran dejado ya. No, hombre, yo estoy seguro que voy a salir entonces Toño y Moreno en este momento. Sí, antes de llegar el camión, no, el autobús. Oye, que una cámara oculta, venga, venís de aquí. Fuera de ahí. Qué rato. Bueno, ¿hasta ahora pensáis que el programa ha sido serio? ¿Serio? ¿Ha sido? Para nada. Porque es que ahora va a empezar el programa de verdad. Ahora es cuando empieza de verdad. Vamos a ver, aquí hay una cajita que nos ha preguntado quién es el más valiente del grupo. Álvaro, me fío más de ti. ¿Quién es el más valiente del grupo? Yo qué sé. La gente de Sevilla, tío. La gente de Sevilla. Venga, pues, Javi. No, no. Sí, la gente del mundo. ¿Del mundo? Del mundo mundial. del grupo y del mundo, Javi. ¿Te dan miedo las cosas que pegan bocados y eso? No, yo creo que no. Yo no soy el más valiente. Bueno, pues entonces va a ser Álvaro. Coge la cajita, por favor, con cuidado, por favor. ¿Y qué hago? Con cuidado. Tú cógela con mucho cuidado. Y cuando la abras, ten cuidado porque muchas veces sale volando y, en fin. Yo no soy el más valiente. No te preocupes, venga, ábrela con mucho cuidado. ¡Ay! No pasa nada. Son tarjetas. No pasa nada. Pero no se puede mirar. Esto es peor, que si hubiese saltado algo. Los cordobeses lo que miran, son muy... Sí, son muy curiosos. ¿Otro vez mirando? Mira lo que... pues, mueve un poquito la cajita. Y se la vas a dar a tu querido amigo Javi, que coja una tarjetita. Venga, yo sin mirar. Vamos a ver, ¿qué saldrá de aquí? A ver qué sale ahora. A ver qué sale. ¿Pero una nada más? Sí, una, tranquila, tranquilo. Ahora le tocará a él, se está riendo, no te preocupes, Javi. Espérate. Una pregunta, Javi. Espera un momentito. Álvaro, ¿este cómo es de verdad? O sea, ¿es sincero? ¿Cuenta muchas mentiras? Tiene días. Es sincero. Vale, perdona, Javier. Bueno, la pregunta es un poco comprometida. Vamos. Hemos hablado para humanizar un poquito más al grupo. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la última mentira que has contado? Y después quiero saber la verdad, por supuesto. Déjame pensarlo, porque ahora no me acuerdo.
Hace media hora. Yo estoy pensando también en la mentira. Ahora la verdad que no me acuerdo, pero... Hace media hora, nos ha mentido. Es verdad. Ha llamado a su mujer, mira, que sí, que ya vamos en camino. Claro, que y estaba aquí todavía. La última mentira que he dicho, la verdad que no me acuerdo. No soy, intento, no sé mucho de mentir, pero no me acuerdo lo que te digo. ¿Le has dicho, por ejemplo, a alguien, hola, mira, soy Javier, soy de la Esperanza Macarena? O hasta no, no. Ah, mira, pues ya que me has dicho, sí, es verdad. A una muchacha que me ha llamado de una compañía telefónica por teléfono. Sí. Que nada, que cuando me ha llamado le he dicho, mira, que estoy trabajando, algo no te puedo ocupar. Y va tranquilo en el coche. Ahí sí, es verdad. Oye, mira, es la mentira más piadosa que me han contado en la vida. Sí, sí, es que ahora mismo no me acuerdo. Normalmente, oye, la gente se moja un poco más, ¿eh? Óyeme, Álvaro, ¿es así o después cuenta alguna cosilla que no, tengo? Bueno, no, intento. Él suele ser sincero. Suele ser, ¿no? Sí, sí, sí. Intento, ya, bueno, intento ser. Suele ser, entonces, bueno, sincero. Dice que más vale una colorada que sin amarilla, ¿no? Como es de Sevilla, yo le creo. Eso. Si fueras de Córdoba, no. Ya que está tan guapo, ahora lo mismo, ahora ¿no? Le toca a él. No, ahora le va a tocar él, exactamente. Uf. Ofrece la cajita, Javi, ofrece seda. A ver qué le sale. Vamos a moverla, vamos a moverla, que ya la tiene visual. A ver, a ver. A ver, esto no se mueve, esto no se mueve. Coge una, tranquilo, vamos a ver. Le coge la última de todas. Seguro que le toca la más fácil. Shh. Pero, oye, ¿has tenido que mirarla? Sí, la he mirado, sí. Pero es verdad que no. ¿Es no curioso por naturaleza? No he leído nada, sí, soy chismosillo, sí. Pues mira, ahora vamos a hacer nosotros chismosos. Dice lo siguiente. ¿De qué canción te avergüenzas? Ojo, cuidado. Saberte la letra al dedillo. ¡Ostras! Ojo. ¿Al dedillo? Al dedillo. Bueno, sí. A mí es que se me vuelan las letras, pues yo soy muy olvidadizo. Pero puede ser, por ejemplo... Es que había una que era muy chunga. O sea, que me no la puede... contaban mi hermano, me la cantaban mi hermano de chico. No puede era, tampoco meterte. Pero la digo. Hay una que era. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo y me lo como. Hostia. Y como sabe a poco, Javier, por favor, vamos a empezar. En el grupo hay muchos componentes, la próxima vez, por favor, sí, una representación más solemne. Ustedes habéis dicho que sea más solemne, ¿no? Venga, vamos a cantar la toca, mira. Yo tengo un moco. Ya no me sé más. Es que de verdad. Yo, me la cantaba así mi hermano, hablando entre nosotros, en privado, quiero pagar ahora mismo por ver la cara de las dos integrantes que faltan del grupo. Sí, viéndote contacto. Diciendo, ¿estos son nuestros representantes? A ver, saca el móvil y pone, Noel y Elida salieron del grupo. No hemos quedado solos, no hemos quedado solos. Nada, tenemos que hacer un Andy Lucas. Cógete la gaita, Álvaro, cógela. Chavalote, eso me está poniendo no interesante. Vamos a ver. Yo tengo un moco. Uy, qué larga esta, por Dios. A ver. Espérame. Yo he dicho antes sacar los trapos sucios. Vamos a sacar los de Javier, ¿qué te parece? Hombre, no estoy de acuerdo. ¿Eh? ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Álvaro? Estoy de acuerdo. Por favor. Hay que ir de piñón. Aunque no me digas el nombre. ¿Hay algún artista que no soportes mucho? Como todo en la vida, hay muchos. Muchos, o sea, no solamente uno, hay varios. Sí, hay. ¿Está muchos en este plato ahora mismo? Sí, ha hecho. No está. No está. ¿Ha hecho bien? Bueno, oye, mira. No, pero realidad, hay muchos a las que no es que no soporte. Qué mala gente que yo. Que no me gusta. No, hay algunos que me gustan menos como artista. Y hay otros que me gustan menos como persona. Pero igual que lo habré yo, que yo a lo mejor no le gustaría a todo el mundo. Es que es imposible gustarle a todo el mundo. Bueno, el hecho de ser trianero, a mí ya por eso me gusta Javier. ¡A ver! Pero más, os tenemos que apoyar. Es que toda la gente de Córdoba se quiere enseñar. Sí, ya apoderar de... metiendo base. Es que no puede ser. ¿Te toca? Bueno, te toca. No, creo. Sí, creo. Toca. Sí, no, que va. Ahí, con la cajita. Dale. Venga, no miro. Vamos a ver. No miro, pero... Compromiso, Javier, lo que a mí me gusta. Compromiso. Dice lo siguiente. ¿Alguna vez le has dado a un like sin querer y te ha dado vergüenza quitarlo? No.
Ay. Cuéntalo. Ahí he montado. He dado like, o sea, le he dado like sin querer y lo he quitado. ¿Sí? O sea que por eso a Javier le sale la notificación y después no le aparece. Exacto. Ah, vale. Ya te estoy viendo. Yo la he cagado una poca de veces porque el normal te leía a mirar y yo cuando acuerdas le da y digo, ostras. Delete. Le pido por favor a la producción del programa que revisen si a las publicaciones de música en clave está registrado en live, ¿vale? Yo quiero saberlo. Y después lo han quitado. Oye, mira, voy a ser sincero. Íbamos a finalizar por aquí la ronda, pero es que me ha gustado tanto que yo haría la última pregunta. ¿Qué os parece? Estoy de acuerdo, venga, vamos al lío. Ya que estamos haciendo aquí un buen rato y la gente se lo está pasando bien, ¿qué os parece si hacemos una rondita extra ya para finalizar? Perfecta. Y después nos despedimos con el videoclip. Vale. Vamos a ver, venga. Ya. ¿Otra vez cuenta esta? Como sabe que te toca a ti, pues seguía. Él coge su cajita ya. Le vamos a tener que llevar una cajita a los conciertos. A ver qué sabe, venga, mete la mano, Javier. Te veo entretenido. No, ¿eh? Por favor, me lo estoy pasando en grande con estas cosas. A ver. Mira, esta es bonita, oye. ¿Sí? Has tenido suerte. Ole. Suerte yo. Tú después con el tema de leche. Dice lo siguiente. ¿Con qué personas, puede ser un grupo, cumplirías un sueño si cantaras junto a él o junto a ellos? ¡Guau, qué guapo, tío! Yo, lógicamente, no tengo duda, ¿no? Con Álvaro Castillo. Dice que... No, pero simplemente dice que es de agradecido. Bien nacido, ser agradecido. Exacto, es de bien nacido, ser agradecido. Y yo con quien he empezado en esta locura del mundo musical ha sido con Somos del Sur. Y mi sueño lo quiero cumplir con Somos del Sur. ¿Y colaborar con algún compañero que digáis, mira, pues nos apetece colaborar con este compañero, artista con este grupo? Referente, tengo muchísimo. Claro, la pregunta se refiere a ¿con quién? Vale, yo ¿con, quería... ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Sí. Ah, vale, creía que... Es que creo que da muy bien, ha querido quedar bien con sus compañeros. No, creía eso. Pero, hombre, artistas referentes, sí, yo tengo a Niño Pastor y para mí es un referente. Hay muchos artistas que ya no están con nosotros, que no puedo cumplir ese sueño, pero los tengo ahí. Pero Niño Pastor y Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Pablo López, sí, artistas que llevan 2 días en el mundo de la música y tampoco, ¿no? Son referentes para mí. Son referentes para mí y en el flamenco, pues igual. En el flamenco tengo a muchísimos referentes que me hubiera gustado compartir, que muchos de ellos ya no están. Oye, pues mira, un cartel, Niño Pastor y Somos del Sur. Wow. No vendría mal, ¿verdad? Yo dejo de echar la petición, oye. Eso sería un pasote. Yo no descarto. Y ahora ya, vamos a ver si nos despedimos también bonito, como le ha pasado a Javier. O no. O lloramos. Tú muévelo para que tenga un poquito más de... No. Llorar no. Aquí es más bien de sacar los trapos... Trapitos sucios y reino y todas esas cosas. Aquí somos más de hacer de Noelia, ¿sabes? No, de Noelia. Vale. Dale. Venga, sin mirar. Sí, pero, sin mirar, pero boca arriba. Pero boca arriba. No puede ser. Mira, es bonito, oye. Es bonito también. ¿También? Tendrías que mojar un poco, pero bueno. Bueno, venga. De todas las canciones que ha sacado hasta ahora Somos el Sur, sí. ¿Con cuál te quedarías? Que tú digas, ostras, es complicada porque todas tienen su encanto, todas tienen su dolor de cabeza, pero ¿cuál es la que te, personalmente, hasta ahora, que más te ha llegado? A ver, a lo mejor está feo decirlo porque es mía, ¿vale? Está feo decirlo, sí. Sí, estaría feo decirlo. Todavía no lo ha dicho. Yo lo voy a intentar que recapacite. A mí, con la que me identifico y la que más he sentido ha sido con Te Recuerdo Igual. La puse yo. Va hacia una persona que, hombre, que ya no está aquí y que quiero mucho. Entonces, esa sería. Pero si esa no estuviera, ¿vale? Para que no sea fullería. Para que no quede feo. Yo, por ejemplo, me quedo con A Pasarlo Bien. Creo que es un temón y además tiene una es muy positiva. Creo que, no sé, me gusta. Solamente el título ya invita, ¿no? A disfrutar, claro. Que es lo principal. Claro. Bueno, pues antes de finalizar, daros las gracias, por supuesto, por este ratito tan bueno, ¿no? Que hemos echado de música, porque la música es esto, ¿no? Pasarlo bien. Totalmente. Pasarlo bien, disfrutar. Y nos vamos a despedir con este videoclip que yo, oye... ¿Ibais cómodo, por curiosidad? Porque os veía un poquito apretujado. Lo que cómodo, no. Lo pasamos muy bien, pero y además, cómodo, mucha calor. Mucha calor dentro del Sevilla. No tenía aire acondicionado, lógicamente. Y, oye, la que iba conduciendo bien, ¿no? No hizo mucho... Al rato. No conduce malamente, la verdad. La verdad es que conduce bien. ¿Eh? Noel le conduce y le gusta. Sí, que es verdad. Es de la que se pone cuando vamos en la furgoneta...
de concierto y demás. Y ella se pone a conducir, y no le importa, no le pesa. Es segura conducir. Bueno. Pues mira, un videoclip muy original, que invitamos por supuesto al público que lo disfrute, que lo visualice, y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Ya os quiero ver aquí, que seáis cuatro. Exacto. O si no, me gustaría también ver, oye, la versión de la parte que no está aquí para ver... Para corroborar la información. A ver, pero bueno, siempre es un placer veros y bueno, muchísimas gracias por... Gracias de verdad, a ustedes, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Nos despedimos, como no puede ser de otra forma, con este magnífico videoclip para poner el broche de oro a la noche de hoy. Muchas gracias por todo. Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón, yo salgo para el mar para aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más nada necesite mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar pa' aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. No sentirse